A las oficinas de Exprésate Morona Santiago tenemos la atenta visita del ciudadano Andrés Chiriapa. Él es presidente de un comité pro mejoras en la vialidad en un sector de la parroquia Cuchaenza. Cuéntenos, sé que ustedes han construido un puente por su propia iniciativa y con sus propios recursos. Bueno, aquí me he presentado con la finalidad de comunicar lo siguiente. Nosotros, de la parroquia Cuchaenza, hay una comunidad que se va a Suba y Cascada y Conexión Tsunsuimi. En el año 2005 iniciamos con el prefecto anterior Marcelino Chumpi, y dos veces reelecto, nos dejó apenas a medias, ni siquiera llegó al río, Pajanac se llama el río. No llega ahí, pero terminó sus 8 años. Entonces ahora viene otro prefecto, Rafael Antuni, ni siquiera nos ha visitado. Hemos venido aquí a hablar con él, pero tan duro ha sido. Entonces yo solicito a nombre de toda la comunidad, población cuchaenza, no solo es Suba, tenemos algunas vías que construir. Está la comunidad de Campana, hay otra comunidad, Cascada, que tiene que conectarse casi 3 kilómetros, y algunos, ahí está otros chiquichiquenza, también dejó sin terminar, también esta otra comunidad, están en construcciones. Entonces esto, señor Rafael Antuni, actualmente como prefecto de Morona Santiago, no nos ha hecho caso. Por lo tanto, pues yo invito, señor periodista, pues que el día 23 de este mes estamos inaugurando 200 metros de la vía que ya llegó al río, y tenemos construido un puentecito peatonal con casita de zinc, de techo de zinc. Entonces, pues ahí queremos que las autoridades presenten. Por ejemplo, ya hemos invitado al señor alcalde Franklin Galarza y los concejales. También le pasé la invitación al señor prefecto Rafael Antuni para que presencie y conozca las realidades, las necesidades del pueblo. En este día se va a hacer el día de 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana, estamos inaugurando este puente peatonal, que es solo para que pasen las personas y también los animales, porque es un río caudaloso que puede arrastrar entre personas y animales. Por lo tanto, pues yo invito a todas las autoridades de la provincia. También le pasé invitación al señor gobernador también, y no me contesta, no sé. Por eso es que yo, señor periodista, pues que usted, por medio de esta red, que también comunique, avise a la población de Morona Santiago que en verdad el señor prefecto no nos ha hecho caso aquí en la parroquia Cuchaenza. ¿Cómo construyeron entonces? ¿Con recursos particulares? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, construimos el puente, nos ayudó el gobierno parroquial, debo agradecer bastante. Nos dio contratando una máquina para traer palos de 23 metros. El puentecito es de 23 metros, entonces eso nos ayudó. GAT parroquial trayendo una retroexcavadora contratada, con esa pasamos casi 6-8 palos. Y luego nos ayudó con el techo clavos para la construcción de este puente. Entonces, pues yo en primer lugar quiero agradecer al señor presidente de GAT parroquial, al señor alcalde que nos dio la mano con contratos, entre convenio entre el gobierno parroquial y gobierno municipal, nos dieron 200 metros de avance donde ya llegó al río la vía. 2 kilómetros, 220 metros. Hasta ahí tenemos avanzado, y ahora queremos el estudio de puente ya netamente, que para que la vía continúe. Para que pasen vehículos. Y eso queremos. El día 23 se va a hablar con el señor alcalde, con los concejales que van a venir, también a ver si me apoyan, a ver con el estudio del puente y construcción de la puente y avance de la vía hasta la comunidad de Suba. Hasta ahí, señor periodista, pues nosotros estamos trabajando día a día para avanzar, pero las autoridades no me han hecho caso. Solo tengo que agradecer al señor presidente de gobierno parroquial con todo su gabinete, y también al señor alcalde del cantón, que también sí nos ha dado la mano. Entonces el día viernes va, por terminado, va a venir a ser, señor, técnico de obras públicas para
la ampliación donde la buseta llega o el carro, cualquier carro llega, va a darse la vuelta. Vamos a hacer un espacio, un terraplén de casi 20 por 20. Entonces esto se va a hacer el día viernes, la última, y el día sábado será la inauguración de este pequeño trabajo que se ha hecho. Como ustedes notan, lo importante es el liderazgo en la comunidad. Se dan maneras de progresar en sus pueblos, aunque no tienen oídos en todas las instituciones, pero de todas maneras, el querer es poder, y pues con la participación de la comunidad, el apoyo de las autoridades, también se ha conseguido este puente peatonal. Ojo, tiene que ser luego construido un puente ya para los vehículos de buen peso, ¿no? De tal manera que nuestras poblaciones crezcan. Muchas gracias, señor Chirepa. Muchas gracias a usted, señor periodista. Pues Dios nos bendiga esta tarde y esta mañana. Estoy orgulloso porque en verdad la gente que quiere ayudar no es por dinero, sino es con la capacidad intelectual que tenemos uno con otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Alfonso Parra para Exprésate Morona, Santiago.